Ingenieros es el concejal de Los Verdes en Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque. Concejal, buenos días. Buenos días, querido Nelson. Un saludo para ti y para toda Primero que todo, debo decirle a todo señor todo honor, pues felicitaciones porque nos ganó. Lo tenía a un cachito. Así es, Néstor. Como dice un amigo mío marihuanero, lo tenía de un cacho. Pues como usted bien lo dice, nosotros interpusimos primero un derecho de petición, no respondieron con evasivas, una tutela, nos dijeron ya le respondimos vía derecho de petición, lo cual era falso, y nos tocó con incidente de desacato. O sea, el juez les dio horas para entregarnos esta información que, como ustedes bien saben, el gobierno tenía además engavetada, porque es que el contrato iba hasta diciembre del año pasado, y todo el cronograma que está expuesto en los documentos que me entregaron habla de que se revisó y se entregó sobre el 22 de diciembre la mayoría de los productos. Concejal, esa es una noticia importante. Dicho eso, esa es la clave, lo tenían engavetado. Engavetado, porque no decía lo que el presidente quería. ¿Cómo interpreta usted que no lo querían entregar? Nosotros, ¿qué tenía tan grave? Nosotros nos sentamos con nuestro equipo, Néstor, de ingenieros y abogados juiciosos, dos días trasnochando, revisando miles de páginas, y encontramos tres conclusiones. La primera es que, en efecto, como dijo el representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el Congreso, hay un estudio académico, de análisis comparativo, urbanístico, ambiental, económico, que es muy robusto, muy valioso, muchos planos, mucha información detallada, que incluso le hace recomendaciones a la ciudad para futuros proyectos ferroviarios. Pero la segunda, principalmente, es que le dice al gobierno, vamos a comparar el proyecto del 14 del entonces alcalde Gustavo Petro, y además el que se está construyendo hoy frente a los estudios que tienen disponibles. Y concluye que solamente en un componente, en el componente ambiental, el proyecto que en su momento el alcalde planteaba llegó a fase 3, mientras 4 de los 5 ítems del proyecto de metro elevado que se está construyendo y va porque va en un 30%, tenía estudios en fase 3, y un estudio específico de demanda en fase 2 avanzada. Entonces, cuando el presidente vino de China, muy airadamente recordarán ustedes que dijo, mi proyecto de metro subterráneo tiene todo listo para empezar a hacerse, si yo lo digo, pues resulta que el mismo estudio que contrató con 8.300 millones de pesos de los impuestos de los colombianos, lo contradice, y por eso lo tenían engavetado, por eso no lo quisieron dar a conocer ni en el Congreso, ni al mismísimo alcalde, ni a los medios de comunicación. Pero curiosamente si salen estos a decir anoche a la una de la madrugada, que mañana entonces sí lo van a publicar después de que nosotros hacemos la denuncia. Sí, concejal, entonces, sobre eso quiero preguntarle, ¿ustedes han podido averiguar si es cierto que viene una nueva versión del estudio? Nosotros tenemos claro que el ANI quedó entregarnos unos anexos adicionales, muy pocos, nos entregaron, digamos, la mayoría de todos los productos del informe, nos dijeron, les vamos a complementar la carpeta con unos anexos en el transcurso del día, pero en ningún momento nos dicen que eso es un informe definitivo concluyente, sino que nos entregaron los informes grandes de 800, 400 páginas con las conclusiones de análisis costo-beneficio. Entonces, que el presidente Petro me diga a mí en redes sociales que yo hablo carreta, está diciéndole a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que habla carreta, porque yo cito textualmente y pongo los pantallazos de las conclusiones de lo que le estamos diciendo, que entre otras cosas, Néstor y queridos compañeros de mesa, dice el mismo informe de manera muy textual que al estar contratado el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá con un esquema de concesión, cambiarlo supondría unas restricciones y unos riesgos si se modifica una opción subterránea, le estoy leyendo textualmente, pero que adicionalmente a los aspectos de índole legal, porque es un contrato con un privado, habrían impactos en cuanto a los costos y la activación de unas cláusulas especiales. Entonces no es solamente los sobrecostos por cambiarlo, sino también el detrimento patrimonial, sí, y las eventuales demandas que supondría afectar el contrato con los términos inicialmente pactados. Esto, concejal, lo dice textualmente la Sociedad Colombiana de Ingenieros. ¿Qué dice el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingeniería sobre el costo adicional que tendría cambiar el trazado actualmente en desarrollo elevado del metro por un metro subterráneo como el que pretende construir el presidente Petro? Ellos hacen un análisis comparativo de costos en donde está muy muy textual en dos tablas que ponen en sus anexos el valor total traído a precios del año 2022, como este estudio se hizo en el 23, es a precios del 2022, donde el metro elevado cuesta exactamente a 2022 12.8 billones, mientras el metro subterráneo que él proponía, 25.3 billones. Es decir, casi el doble claro, a precios del año 2022. Tantas necesidades que tiene el país. La tercera línea que también queremos sacarla adelante, y el presidente se enfoca en malgastar la plata cuando el proyecto ya está hoy saliendo adelante.
Eso es mucha plata, concejal Rodríguez, pero quiero preguntarle, porque son dos componentes, uno es el financiero, el otro es los riesgos técnicos. ¿Cuáles son los riesgos si se insiste, si se toma la decisión de hacer el metro subterráneo como lo plantea el presidente Petro? Bueno, pues por supuesto, como tú lo dices, hay un sobrecosto y más todas las implicaciones jurídicas y financieras. El documento es muy amplio en el análisis técnico frente, repito, a los componentes urbanísticos de suelos ambientales. Le dice además al gobierno nacional, ambos modelos tienen pros y contras, pero el que está contratado pues hoy es este, y claramente eso implicaría unos cambios en los diseños inicialmente planteados, porque el presidente además pues quiere ahora intentar mezclar su proyecto con el actual, lo cual sobre la Caracas y sobre la conexión con la Primera de Mayo implicaría pues un ajuste importante en los diseños, que implicaría unos nuevos estudios técnicos, porque además el mismo informe lo dice, son estudios del año 2014, los del proyecto actual vienen del 17, las cosas cambian, hay que actualizar, por eso nos toca hacer un análisis comparado frente a los valores de ese momento y los detalles de ese momento. Sí. Entonces, evidentemente no es conveniente para la ciudad, lo que además yo sí creo que esto le manda un mensaje al alcalde Galán, que siga firme con el metro, que saque la segunda línea adelante y que ojalá eche para adelante también la tercera, porque este concejal, informe, como no lo quisieron publicar, debería decirle al gobierno que deje de insistir. Sí, quiero devolverme a lo que dice el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros frente a los estudios del metro subterráneo que en su momento proyectaba el entonces alcalde Gustavo Petro. Usted nos dice que estaba en fase 3, que no estaban listos para construir. ¿Y eso qué significa? Porque siempre han dicho ellos, quiero decir, los simpatizantes del presidente y el presidente, que ese metro subterráneo tenía incluso estudios de ingeniería de detalle. ¿Qué quiere decir que estén en fase 3? Pues le repito entonces, el único componente del proyecto del entonces alcalde Petro que llegó a fase 3, es fase 1, fase 2, fase 3, ambas fases pueden estar en fase avanzada, pero de todos los componentes, el único que llegó a fase 3 frente a lo ambiental, la demanda, las estructuras, el estudio de geotecnia, el estudio de costo y otras obras subterráneas fue el componente ambiental. De hecho, dice incluso el mismo informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que el estudio de demanda, el de geotecnia y el de costos apenas alcanzaron la fase 1 y que adicionalmente no se observó un plan detallado de construcción subterránea. Esto que les estoy diciendo se lo estoy leyendo textualmente de cómo está en el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. De hecho, en la tabla comparativa, fíjese usted, muy bien lo hace la Sociedad Colombiana de Ingenieros, colocan estado indicado, lo que les dijeron que había, y colocan al frente estado observado, lo que luego de la revisión les permitió darse cuenta que era más carreta, en realidad, como dice el presidente, que evidencia y resultados frente a los estudios. Entonces está absolutamente claro y detallado. Sí, a propósito, el presidente dice en ese trino, lo voy a leer textual, sí. Carreta, se refiere a lo que estamos hablando, carreta, los estudios definitivos del metro de Bogotá para el gobierno nacional se reciben mañana, es decir, hoy viernes. Pero ojo, porque el público, ese trino como a las 12 de la noche. La madrugada. O sea, ¿mañana es sábado? Mañana. O mañana es viernes hoy. Se adelantó Sastoque, se refiere a usted, concejal, avisado, pero mal avisado, creo yo. De lo que estamos hablando. ¿Cuál avisado? De lo que está. Sí, yo no sé, pero pues cumplo con el deber de preguntarle, concejal, pues porque estamos hablando del presidente de la República. ¿Qué es carreta y qué no es carreta? ¿O qué puede ser carreta aquí alrededor del metro de Bogotá? Carreta es en lo que es experto el presidente Gustavo Petro, debo decirle a todos los oyentes, porque además, repito, él está citando una intervención mía en el Consejo en donde yo doy a conocer estos estudios y yo le estoy leyendo a ustedes y al presidente, lo hice en el video, la información textual que está en el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que le entregó a la ANI, que los contrató y la ANI es del gobierno. ¿Hay posibilidad de que mañana le entreguen al presidente Petro otro informe de otra sociedad de ingenieros? A mí lo que me preocupa con otro exactamente resultado. Es eso. A mí me preocupa eso, Néstor, y es que el gobierno le quiera meter mano a esto porque ya se conoció públicamente algo del contenido, que incluso, fíjese, el contenido tiene marca de agua que dice documento interno no público. Si no era vía judicial, no lo lográbamos y me preocupa eso, pero además me preocupa entonces que estén ocultando información o que pretendan salir con alguna otra cosa, y aquí vamos a seguir defendiendo el metro y a los bogotanos. Sí, concejal, voy a hacer una aclaración para los oyentes que son petristas y que están descalificándolo a usted en este momento. Usted no es paraco. No, por supuesto que no. Concejal no, de Bogotá, ciudadano honrado. Usted no es facho. Usted no es de la extrema derecha.
usted no es de las mafias que quieren desestabilizar al gobierno, porque lo están levantando, concejal, en redes sociales, porque usted se atreve a controvertir con base en este documento al señor presidente. Como lo han hecho siempre, Néstor, ellos caen al igual que su presidente en la condición de la negación. Y ante la evidencia, incluso un informe técnico y robusto de ingenieros, repito, pagado con los impuestos de nuestros bolsillos, incluyendo a estos señores petristas fanáticos que solo insultan en redes, pues los contradice y contradice a su líder, el señor presidente. Entonces, en efecto, ni soy paraco ni soy pacho, soy un concejal juicioso que le ganó el pulso al Congreso, le ganó el pulso al gobierno y vía judicial obtuvo esta información que todo el país debe saber. Y que no está en el golpe blando, además, ¿no? Y no estoy en ningún golpe blando, son teorías conspirativas del gobierno. Vale, vale. Es el concejal del Partido Verde, el concejal Julián Rodríguez, hablando del informe final sobre el metro de Bogotá, que para infortunio del señor presidente contradice su tesis de que el metro estaba, que él lo tenía listo y de que cambiarlo no significaría nada, pues claro que significaría miles de millones de dólares. Concejal, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, y aquí seguiremos defendiendo esta ciudad. Sí, señor, eso esperamos. 9:26. Estás escuchando Blue Radio.